Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí. Estamos en La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Muy agradecida de toda la gente que nos ve a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera del país y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, pero además a la gente de aquí que nos ve diferido en la noche. Ahí le tengo noticias a ustedes del canal. Miren ustedes el canal ahí. Vamos a ver, señor director, hágale un acercamiento así rapidito al... si se va a más información, ah, mira, 50 mil, ¿lo vieron? Si usted ahí lo tiene, 50 mil, ya llegamos a los 50 mil en nuestra cuenta. Nosotros, recuerden que hace un tiempito le dije, señores, vamos a redondear, pues ya pasamos incluso, mira, 4.166.000 vistas, y entonces sí, que tenemos... eso, poco más de 50 mil personas que se han suscrito al canal. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ve, comparte los videos y apoya este contenido. Ahí tienen ustedes nuestro material diario que con mucho aprecio y dedicación trabajamos. Así que muchísimas gracias. En R4 Rojo se suscriben. Gracias a toda la gente que nos escribe. Hay temas que uno... no quiere ni tratar. El asesinato de una niña, por ejemplo, es un tema que uno no quiere tratar, dice María, porque es tan infame el hecho, es tan bestial que uno puede decir frente a tanta inhumanidad. Sin embargo, desde hace muchos años, quizás uno de los primeros reportajes que yo hice, que tuviese como cierta relevancia, que yo vi, que noté la magia que tiene trabajar cuando tú puedes ver que eso lo comentan gente que tiene poder de decisión y que quizás ese trabajo que hiciste puede ayudar a cambiar una vida, fue sobre un niño. Yo trabajaba en el periódico El Caribe, estaba comenzando cuando me enteré del asesinato de un niño. Ese niño, a diferencia de esta niña, no tenía padres que fueran responsables de él, estaba en situación de calle, pero no hacía tanto tiempo. Y me involucré porque había muchos activistas sociales de organizaciones que trabajaban con niños que estaban en situación de calle, y entonces pude constatar los abusos a los que se ven sometidos y digamos que el sistema de exclusión que hay para muchos de nuestros infantes. Recuerdo que en ese caso era como, muchos se preguntaban, ¿y por qué ella está haciendo reportaje de un niño que no tiene familia? Me lo preguntaron, debajo del puente que está ahí... en la cuando usted toma la Kennedy, creo que San Martín ahí, que hace, se bifurca la calle, la vía, en esa zona ahí. Debajo de ese puente, que usted sabe, tiene un falso, ese puente tiene un falso, cuando se empalma el puente, se empalmó, quedó un espacio, y en ese espacio iban los niños, que la gente le llamaba de la calle, pero no hay niños de la calle, son niños de gente irresponsable, muchos padres, y sobre todo un colectivo que no es capaz de resolver ese problema. Y fue, de algún modo, mi primer contacto con aquella realidad de niños muy abusados. Pude ver a un niño que salió a la calle en el momento que salió. Y yo pensé, si el Estado Dominicano tuviese un trabajo social con los niños, como hemos visto, yo recuerdo... en Colombia, una mujer que fue política, Ingrid Betancourt, estuvo junto a Clara Rojas, era en situación de retenida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y Clara salió embarazada en ese proceso. Y la guerrilla le quitó el bebé y se lo entregaron a un campesino, y nadie sabía dónde venía ese niño. Y el campesino, como que no trataba bien al niño, y vino el sistema de protección de menores de Colombia, hizo ¡pam! Y retuvo al niño. Y cuando ella salió y dijo, yo tuve un hijo, comenzaron a buscar por el territorio donde se encontraba, a ver dónde pudo parar el niño, y localizaron a ese menor,
que conforme al trayecto que había tenido, posiblemente podía ser, porque ese campesino vivía en zona de influencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y no parecía tener nexos con el menor. Hicieron un estudio, fueron estudio de ADN, el hijo de ella, recuperado, creo que 5 años tenía, recuperado el niño, porque el sistema, y el niño estaba educado, el niño estaba cuidado, el niño estaba atendido, porque el sistema lo captó. Y fíjense, en una selva, en un lugar, digamos que en tantos problemas sociales, pero admiré ese gesto, dije, wow, el Estado fue capaz de responder. Nosotros tenemos niños que salen a la calle y se quedan en situación de calle. Yo recuerdo, por ejemplo, ese niño que les digo que trabajando ese caso, vi ese niño sumamente ágil, despierto, puede que tuviese déficit de atención, que cansara, porque hay familias que quieren que el niño esté sentado o que no pueden, la abuela que está a cargo, no puedo con él, no sé qué hacer, los maestros se rinden. El niño lo pusieron a decir, no hay niños malos, si hay futuro en una sociedad del niño, y cuando tenemos niños en situación de calle, es lo más grave. Después de eso, el caso de los niños abusados de San Rafael del Yuma, eso me consternó. Y no hay historia de niños que yo no vea como que tú sientes, wow, es un conjunto de cosas. Yo creo que hay que tener mucha empatía cuando este tipo de cosas pasan, porque nadie las quiere. Las familias no buscan eso. Las familias, hasta inocentemente, tienen un proceder y puede terminar eso en tragedia. Pero creo que es una oportunidad siempre, dentro del dolor, para todos aprender, porque quizás yo misma como madre pudiese haber tomado una decisión desafortunada y mirando la vida de otros, puedo decir, ay no, esto no, porque eso no se enseña, no hay una escuela para padres. Le doy mi simpatía a esos padres que perdieron a su niña de una manera en la que no podían nunca jamás haberla perdido si no existiera un ser tan vil, tan bajo y tan miserable como el que acabó con esa infante. Pero quiero llamar la atención sobre un dato que ese me preocupa mucho. Es el hecho de que estoy observando que hay gente que maneja y da detalles específicos de cómo la niña era acosada. O sea, hay gente que sabía que la niña era acosada. No los padres, el padre ha dicho que no. Pero hay adultos que sabían que la niña era acosada, he visto en diferentes medios, ¿cómo sabían qué tipo de situaciones y cuentan situaciones que se daban con la niña? O sea, hay gente que sabía eso. Y para mí eso es extremadamente grave. Extremadamente grave que exista gente que piense que con los menores se puede negociar. Yo voy a ver cómo es que yo voy a hacer para callar este teléfono. Porque yo de que lo pongo en silencio y no se pone. Y miren que yo soy cuidadosa en eso. Ustedes han visto, en más casi 2 años que yo tengo aquí, rara vez me pasa. Pero algo tiene hoy que se niega. Vamos a pagarlo. Cháquete, cháquete. Bueno, ya se acabó eso. Problema menos. Un problema menos. Pues, lo que le digo es que a veces la gente sabe que se cometen abusos. A mí, yo espero que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, la Procuradora Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General Adjunta, pongan atención al tema de la niñez, aunque bien el tema de la corrupción y todo, pero los programas y fiscales que trabajan para la niñez. A mí me consta de un niño abusado, golpeado desde hace años, me consta que hay un fiscal que recibió la denuncia y no ha hecho nada, y de eso hace más de un mes. O sea, de menores, me consta, un fiscal de menores con una denuncia por maltrato a un niño que fueron a darle todos los detalles de cómo ese niño está siendo abusado y no ha hecho nada. Me consta. Para mí eso es como una cosa impresentable. Entonces el sistema de menores, el sistema de atención a víctimas de violencia tiene que actuar. Y no puede ser tampoco que cuando una escuela sea notificada de abuso a menores, ponga al papá y al menor de frente. Ahí, venga usted. Ah, no, eso no es verdad. El Ministerio de Educación mejorará el sistema de atención
con los psicólogos y demás para cuando hay alerta. Siempre hay una alerta. Las cosas no surgen de un día para otro. No es que es un día solo. Las cosas avisan. Los abusos sexuales en perjuicio de los niños y niñas avisan. La gente que abusa avisa, da señales. Y después dice, ah, ya me extrañaba a mí, ya yo pensaba. Los niños sometidos al miedo. Eso es lo más vil y miserable que puede existir. Entonces, a todas las personas adultas que puedan ver este video, yo les digo, si un niño vecino suyo está siendo abusado y usted lo sabe, yo sé que es un problema en los barrios, yo sé que la gente vive experiencias de agresiones que se devuelven porque lo hemos visto. Recuerdo una niña que estaba siendo abusada en un barrio, fue donde su vecina, se lo dijo a su vecina fue y le dijo a su madre, su papá, el marido suyo, la niña me dice que la abuse, por favor, mire a ver cómo usted resuelve y hace algo. La señora esperó que llegara el marido y le dijo, mira, ¿y es verdad que tú estás haciendo esto con la hija de nosotros? No, tú estás loca, ¿cómo? ¿Y quién te dijo eso? No, ella se lo dijo a fulana, a la vecina, ella me lo dijo. Pues llama a fulana para que aclaremos eso. Llamó a fulana, le dio 2 tiros a la vecina, 2 tiros a la mujer y se suicidó él. Eso ocurrió aquí. Entonces la gente le teme a la represalia. Las madres y los padres tienen que tener la cautela para hacer la denuncia y verificar nunca, siempre en los hijos, en lo que dicen los niños, confíen. Sean amigos, aliados de ellos. Y los vecinos y la gente que sabe, ¿cómo se puede decir en televisión? Sabíamos que abusaba de otro niño, abusaba de otro, sabemos que tenía un abuso sexual, eso lo sabemos. Sabemos que había un celular, sin que él lo dijera lo del celular, que había un celular, la gente que lo sabía, y yo no quiero ser más responsable a nadie, o sea, ya esto ocurrió, esto es una tragedia, esto es un dolor, y la bestia es él, el perro es él, o sea, ese que le caiga todo el peso de la ley. Ahora, en nuestra experiencia, convertirnos en guardianes y protectores de nuestros menores, a cuidar a nuestros niños, y el sistema actuar, porque yo vi una denuncia el otro día que dice que antes de que la policía llegara al sitio de la denuncia, ya la policía le dijo al denunciado quién lo denunció o creyó que había denunciado. O sea, la policía tiene esa horrible costumbre. Todos los vecinos tienen miedo. Dice, te protegemos la identidad. Mentira. Llamas al 911 y dice, ¿quién fue que llamó de aquí? Yo he visto eso a policías. O sea, ¿quién fue que llamó? Pero aquí dice que quién fue. Entonces, y te está planteando un problema de violencia intrafamiliar que el vecino no quiere meterse. Entonces, esos sistemas, esos protocolos de actuación hay que mejorarlo. Y yo espero, ya que nos estamos como que llega una procuradora y llega gente con ánimos, que estos temas que no son los que ordinariamente tratamos, porque estamos en el tema de la corrupción, pero este es un modo de corromper y de dañar y de lastimar y de lesionar. Yo espero que se les preste especial atención. Nosotros tenemos cantidad de denuncias. Yo recuerdo una vez que vino a verme una madre, yo trabajaba en S&N, en esa época estaban allá abajo en el Centro de los Héroes, que su hija había sido violada. Eso ocurrió en Jaina. Y yo comencé y entrevisté a la señora y quedamos que teníamos una segunda entrevista. Y yo fui a la casa de ella, donde ella vivía, y cuando llego a la casa, la niña tendría 8 años o 7, cuando llego a la casa la señora ya no está. No, ella se mudó ayer. ¿Cómo que se mudó? Sí, ella mudó de repente. Y yo buscaba, porque necesitaba los papeles, necesitaba documentos, el trabajo estaba insuficiente, busca. Pero yo invierto tiempo en eso. Si ando buscando a una gente, siempre aparece alguien que te lo dice. Me meto un colmado a conversar, me hago amiga de quien sea. ¿Dónde que ella está, la señora? Yo quiero encontrarla. Esto es Jaina, esos son 3 calles y 4 esquinas. No, ella se mudó a tal sitio, me dieron la dirección, allá fui yo. ¿Sabe qué pasó? Que un dirigente político le dio a la señora 100,000 pesos para que dejara el caso así. Con ese dinero ella se mudó y la niña abusada sexualmente. Con ese dinero que le dio un dirigente político ella se mudó. Porque era protector del tipo ese y porque el tipo ese... Eso pasó, yo recuerdo que lo sacamos. Nosotros dijimos, bueno, retiró la denuncia. Eso pasó.
Entonces también pasan estas cosas. Las familias que hacen las denuncias se ven muy expuestas a las agresiones, a las amenazas y a la falta de acción de la justicia. Tienen que saber que este no es un delito cualquiera, no es un tipo de delito cualquiera. Es un delito que puede conducir a la muerte. El que abusa es una gente perversa, manipuladora, es una gente que usted no cree que lo hizo. Y los vecinos y salen a defenderlo. Y he visto en pueblos la gente salir, no, no, pero si él es bien, bien contigo. Pero si fuera con tu hijo o tu hija, cuando se cierran las puertas, no lo es. No lo es. Eso duele muchísimo, eso lastima, lesiona, ofende a todo el que tenga juicio, a todo el que tenga algo de sensibilidad y de corazón. Porque nada hay más horroroso que el que comete un crimen de esa naturaleza. Hasta el Evangelio lo dice, más le valdría atarse una piedra en el cuello y tirarse al mar. Eso dice que el que le hace daño a un niño. Más le valdría eso, coger un blot, amarrárselo en el cuello y tirarse al mar. Lo dice el Evangelio. Eso es duro. Entonces, en nuestros sectores, piensen ustedes, porque ¿cuántos niños nuestros, cuántas niñas nuestras son abusados? Piénsenlo. Y los padres, sobre todo las mujeres, que tienen que enfrentar esta terrible situación, cuando es mayoritariamente, si es incesto, por ejemplo, se ven las familias que le caen encima, si lo denuncia, las situaciones que se dan. Creo que hay que poner más y mejores sistemas de protección, de asistencia psicológica, de comprensión de la problemática, porque tenemos muchos problemas con este tema. Yo recuerdo que yo decidí hacer un programa de las víctimas que recibía y me quedé sorprendida cuántas personas. Si yo digo aquí, vamos a hacer un... Aparece una que te dice, mira, porque no he podido, porque no sé qué. Aparece otra familia, aparece otra. ¡Wow! Los abusos, incluso en el seno de nuestras familias. Comencé por eso, un caso triste y es un caso duro. Pero sí quiero llamar la atención sobre eso, a las personas adultas, todo el que me vea, no se puede guardar silencio. Y el Estado dominicano debe buscar mecanismos para garantizar la protección de la identidad de quien denuncie. Si usted se percata de lo así, usted pacte, lo denuncie, pero que actúe. No que se quede engavetado, porque tengo muchos casos. Esa es una inversión necesaria que tiene que ver con la protección de nuestros menores. Y si una sociedad no es capaz de proteger a sus viejos y a sus niños, no merece la pena. O sea, nosotros tenemos que poder hacer eso y que se acabe ese negocio que tienen con los niños, bebés, niños ahí en los puestos, que usted lo ve, que sale una señora con un muchachito, una niña, me manda una niña de 3 o 4 años tocándome el vidrio, que le dé una limosna, por el amor de Dios. Esa señora no merece tener esa niña, punto. Negocie usted con lo que usted quiera, pero no con una niña. Y el Estado ahí, todo el mundo pasamos todo, pasó usted, pasó yo, pasamos todos y vemos una niña de 4 años que nos toca el vidrio. Y nos parece normal eso. Nos parece normal eso. No, no es normal, eso no puede ser. Y yo espero, porque una vez la Procuraduría salió a recoger a los niños, la mamá preso y eso. Y así no es, hay que hacer un trabajo bien pensado. Bien pensado, pero contundente. ¿Cuántas personas no estarían dispuestas a adoptar a una niña de 4 años como la que yo veo ahí en la Bolívar con Rómulo Betancourt? Que me tocó el otro día. A veces viene, a veces no, porque es un negocio. Y se mueve. Esa niña de 4 años la asume el sistema. Punto. Fuera. Fuera nomás, papá. Usted no merece, no tiene, no sabe, no puede, no, lo que sea. Esa niña entra al sistema y se da en adopción a una familia que la cuide, que aquí hay muchas familias que no pueden tener hijos y aspirarían a tenerlo. Una verificación, un trabajo, mirando a ver cómo es, pero que ese niño, esa niña tenga un futuro. Eso hay que hacerlo. Es necesario que se le preste atención a esta área, que se preste atención a las denuncias y que haya una conciencia ciudadana de protección de los menores, porque en una sociedad... No, después no me hagan las historias en la televisión, no salgan diciendo, no, porque, y entonces, y yo sabía, y la mamá no, y entonces se culpan a la madre, y usted sabía también, no fuña usted. En televisión, pareciera que todos supiéramos y lo decimos así, todos míos a las crónicas, diciendo, no, bueno, porque había un celular, ¿quién les dijo del celular? Es una pena. Yo me da mucha pena, mucha tristeza y le envío mi solidaridad, pero a todos, debe servir siempre de algo, una lección de vida para nosotros, de vida. Si un niño alerta,
porque no tiene confianza en sus padres o porque cree que el papá va a ser violento, que eso es otra cosa que le para. Y advierte a un vecino, una vecina, hay que dar la voz de alerta. No a ellos necesariamente, porque usted no quiere verse involucrado, a una autoridad. Y la autoridad tiene que mandar una señal de que esos recursos están disponibles. Yo sé que ahí está la línea vida que opera, pero tenemos que tener más promoción y mejores mecanismos para que nuestros niños puedan denunciar este tipo de cosas. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez diciendo la cosa como es.